ella está por embarcar. Quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar. Ella se va. Pues la situación del corto, que es bastante curiosa, me pasó a mí justo el día que fui a renovar el visado. Dos días antes o tres días antes, pues fue la coincidencia de que estaba leyendo un artículo de la revista National Geographic sobre la esclavitud en el mundo, porque me pareció muy duro pensar que un gran porcentaje de los esclavos en el mundo son mujeres que son o engañadas o secuestradas, pero pues está claro que las llevan en su contra a ejercer la prostitución y tienen que pasar situaciones muy duras. Lo sabes, no te imaginas que está tan cerca de ti. Y justamente esa fue una de las razones por las que yo quise que en todo hubiera mucha ambigüedad. Uno sabe de la gente que tiene cerca quién está metido o no en una situación rara, digamos. Poner pasta, ir de culo de un lado a otro, hacer que todo esté a punto el día del rodaje, currar mucho antes, durante y después, porque eso no se acaba cuando acaba el rodaje. Hay que caminar, hay que mandarlo a concursos, hay que presentarlo, hay que enseñarlo en todos lados, hay que hacer que todo esto tenga un sentido, que es que llegue a la gente. Bueno, la función del director empieza justamente con la elaboración del guión técnico, y eso significa pasar a imágenes todo lo que está escrito en el guión literario. Entonces, la chica entra al café, eso es muy general, entonces tú tienes que decidir si ella entra en un plano general o entra en un plano medio. De alguna forma, en eso consiste el guión técnico, en visualizarlo. Después de hacer el guión técnico, que también incluye los sonidos, si hay banda sonora, todos los sonidos de ambiente, los diálogos, storyboards, pues suelen ser, digamos, dibujos de las escenas que ya están escritas en el guión técnico, y eso ayuda mucho al equipo técnico a ubicarse, digamos, que tengan una idea clara de lo que tú quieres. Sí, sobre todo en este corto la fotografía ha sido fundamental. En las mayoría de las escenas he intentado aprovechar la iluminación que teníamos natural para no dar muchos toques artificiales al corto y utilizar luz aparte solo cuando era estrictamente necesario. Fue, yo creo, la de la habitación, cuando ella está después de que la han hecho cositas y eso, que se levanta y va al espejo y hay mucho movimiento de cámara, la habitación era un poco mierdera y pequeña y la iluminación fue bastante complicada. Pues yo soy el cámara, en algunas tomas, en algunas secuencias, sobre todo la de la cafetería y la habitación, contábamos con la ayuda de Carlos, el operador de Steady. La que más me vi un poquillo puteado, por decirlo de alguna forma, tan, vamos, motivado, puteado, era un esfuerzo para mí, era todo lo que grabamos dentro del coche, y yo con lo pequeñito que soy, meterme en un hueco en el coche, pues no era fácil. Era una Canon XL1, es buena cámara, tiene una mala óptica, y la que nos dejaron, la verdad, que tenía muchas, muchas horas de grabación, y son todos los planos a mano y con la Steady. La verdad es que el trípode también era un poco malo, por no decir bastante malo. Que hemos aprendido todos muchas cosas a la hora de trabajar, no tanto técnico sino como experiencia, porque de los errores y de los cabreos se aprende mucho. Pues yo he cantado Schmederich, pues a través de un mini disc,
y mis múltiples micrófonos, que tenía un montón. Hombre, por ejemplo, en la cabina pues incluía lo que decía la chica y luego todo el sonido ambiente, como la cafetería. Luego en otros sitios grababa primero pues la conversación y luego el sonido ambiente para luego mezclarlo. Ya ha ayudado a la producción. Pues hombre, está muy bien, o sea, hacer fotocopias un domingo a las 5 de la tarde en Aranjuez es una cosa... Mira, y sin seguro y sin contrato, no me pasa nada después de grabar. Acción, se rodaba la toma y con el tráfico cortado, la toma había acabado, nadie decía corte, nadie decía par en el tráfico y nosotros ahí puteados con la gente, tal, que llevo dos niños que tienen que dormir, que tal, sí, sí, señora, sí. Es ser operador de Steady, pues se compone de la parte de principal de arriba, que es la cabeza donde va instalada la cámara. La parte más importante es esta pieza de aquí. Después de esta pieza tenemos aquí este poste, que es la parte que nos permite que luego haya un balanceo por el peso que tiene este monitor y la batería, y la parte de abajo que sea más LED. La dirección de actores. Yo quería que fuera, o sea, justamente ayudarles a construir ese personaje del que hablábamos en el guión, que lo tiene que llevar allá es el director, ¿no? Es quien tiene que dejarle claro al actor lo que quiere. So we go taking every subject seriously. Bueno, pues yo realizo el montaje. Montaje que se va a realizar en Premiere 6. ¿Y por qué es importante el Premiere? Porque gracias a él se pueden retocar los fallos que haya habido en el rodaje y se le puede imprimir un ritmo. Pues yo soy el foto fija y entonces tengo que hacer fotos de todas las secuencias para que luego sea como si fueran los fotogramas de la película. Esta es la primera vez que hago la foto fija con una cámara digital, porque hasta ahora siempre lo solía hacer con película, pero bueno, así es mucho más cómodo, ¿no? Puedes disparar mucho más y no cuesta nada. De momento yo creo que la película da más calidad. Pues la diferencia fundamental es que aquí lo tienes en el momento, o sea, no gastas dinero y... Hombre, para estos trabajos prefiero la digital. Puedo disparar pues 200 fotos.